bonita quedó la niña. Hola, mijita. ¿Ya te bañaste? ¡Qué guapa! ¡Qué rico hueles! Mira qué grandota estás. ¿Te gusta tu vestido? ¡Qué bonito vestido! Rápido, así no le da mucho frío. Mira cómo se ríe. Siente que la queremos. Mira cómo la trata, como si fuera de trapo. Todos mis nietos han sido muy platicadores y risueños desde chiquitos. Mi nietecita es muy lista. Cuando le hablo, se queda atenta y hace ruiditos como si me contestara. Si esto hace ahora, ¿qué no dirá cuando crezca? Para los niños pequeños, menores de 6 meses, es muy valioso escuchar la voz y sentir el afecto de las personas que les hablan. Más que un lenguaje de palabras, los bebés son sensibles y reaccionan a los sonidos, tonos y gestos que utilizan las personas cuando están con ellos. La comprensión y la adquisición del habla en el niño será fácil si los padres platican siempre con él. Muy pequeño yo la acostumbré a que se explorara a todo su alrededor. No le he marcado pautas en nada, o sea, a mí se me hace que tiene la edad ideal para explorar y eso le ha ayudado un poco, yo pienso, a ser un poquito más independiente. La niña sí, yo creo que si se le diera más libertad, sí formaría su propio criterio desde chiquita. El niño avanzó mucho porque se enseñan a ser independientes, ¿no? Le damos, por ejemplo, la oportunidad de que él abra un cajón, ya sea del ropero, un cajón de algún mueble, y saque objetos y juegue con ellos. Para desarrollar el lenguaje es necesario escuchar. Por eso hablemos a nuestros bebés a su oído, en voz baja y cariñosamente, aumentando y disminuyendo el volumen. Este es un estímulo muy agradable y además les ayuda a familiarizarse con las palabras. Si hablamos con sonrisas y afecto, ellos se sentirán queridos y aprenderán esta forma de comunicación. Uno de mis lugares favoritos es el Zócalo, porque ahí se escuchan muchas voces, gente que va y viene, música, y todo eso lo hace muy bonito. Andando por ahí con mi nieto y mi hija, vimos a un vendedor que ofrecía algo así como unas peinetas. ¡Qué manera de hablar de ese hombre! Nada más con escucharlo y mirar cómo se movía, tuvimos para quedarnos ahí parados. A mi nieto lo dejó con la boca abierta. El lenguaje que el niño aprende es el que ve y escucha alrededor de él. Aproximadamente al año conoce y aplica adecuadamente el significado de una palabra. Es a esta edad cuando empieza a comprender que a través del lenguaje puede manifestar sus deseos y obtener respuestas. Y
Mi hijo comprende actualmente órdenes sencillas como, por ejemplo, tráeme ese vaso, ve por el agua. Le gusta mucho participar con nosotros y cuando menos con señas o con mímica, él trata de hacerse notar y también conversar con nosotros cuando estamos en familia. Cuando quiere coca, te quiere tomar coca. Cuando le dices que vaya a jugar a su cuarto, ve con tus juguetes, se va y ya sabe dónde están sus juguetes y lo saca y igual. O sea, no, ¿qué más? Levántate, que si tienes sueño te hace que ya se quede dormir, que la cargues, te hace así. Si se enoja, te se berrinche. Conoce, por ejemplo, los animales más comunes, el gato, el perro, la vaca, el pato. Ya se da a entender con palabras aisladas lo que quiere. Todavía no relaciona dos o tres palabras. Eso. Es importante estimular a nuestro hijo desde muy pequeño para facilitarle la pronunciación de las palabras. Con ese fin podemos practicar ejercicios de soplo y absorción. Enseñarle a soplar una vela o a través de un popote respirando siempre por la nariz. Estos ejercicios debemos realizarlos con nuestros niños a manera de juego. Al alcanzar la madurez necesaria para caminar y desplazarse hacia los objetos, personas o lugares, el niño tiene la posibilidad de conocer todo lo que hasta ese momento para él era inexistente. Lo importante es que el niño conozca y experimente. Y aun cuando no pronuncia más de una palabra y una variedad de sonidos, identifica intenciones, sentimientos, cosas y personas. ¡Qué graciosos son los niños cuando empiezan a hablar! Son chiquitos y ya se dan cuenta para qué sirven y cuál es el nombre de algunas cosas. Mi nieto, cuando tenía como un año y medio, me hacía reír, porque le decía perros a los caballos, a las muchachas, señoras, y ahora se la pasa hablando con sus juguetes y no hace caso de nada. A veces mi hija lo regaña por eso, pero yo le digo que hay que dejarlos, eso los hace felices. A partir del año y medio, el niño comprende la relación entre el objeto y la palabra. Y descubre que cada cosa tiene su nombre. Las palabras para él tienen un significado general, es decir, nombra con una misma palabra animales u objetos con características en común. Por ejemplo, puede llamar perro a cualquier animal de cuatro patas. Hace los 2 años, el niño expresa con palabras, peticiones, deseos, impresiones. Gusta de hablar consigo mismo y con sus juguetes. Esa es una forma de practicar el lenguaje que aprende, y es una característica de esta edad. Para los niños de 2 años, el lenguaje es un acompañante de sus juegos. Hablar es como jugar. Les gusta decir cosas mientras están concentrados en alguna actividad. Las cuatro atrapó el ratón. Apréndanse cómo poner la llave, mamona. Entre el año y medio y 2 años de edad, nuestros niños ponen mucha atención a los sonidos. ¿Ya se fijaron cómo suenan las llaves? El piano. Esto podemos aprovecharlo para ponerlos a escuchar distintos sonidos y poco a poco aprendan a identificarlos. No debemos olvidar que para aprender a hablar es importante saber escuchar. ¿Qué está haciendo Fernanda?
Rompiendo un papel. Hablamos con palabras, pero también nos expresamos con movimientos. Bailemos con nuestros pequeños. Esto les ayudará además a desarrollar el sentido del ritmo y su gusto por la música. Sí, en una ocasión, estando él en su recámara y yo en la cocina, me estaba gritando para pedirme no recuerdo qué cosa. Entonces yo fui a su recámara y le dije que no me gritara, que fuera hasta la cocina a decírmelo. Bueno, pasó el tiempo, como 10 minutos, y después yo le grité para que me fuera a hacer un mandado. Él fue a la cocina y me dijo, ¿sabes qué? No me grites, ve a mi recámara y pídemelo. O sea, los niños ya exigen ser tratados como adultos, ¿no? Son niños chiquitos, pero no tontos, ¿no? Me enseña muchas cosas, me hace muchas preguntas, sabe ahorita contar de números, sabe todos los colores, sabe en inglés, siendo que aún el pequeño todavía no va a la escuela, no va al kinder, pero él sabe mucho tipo, pues de cosas. Hace preguntas que pues sí me sorprenden, que yo nunca le he enseñado y él ya muchas cosas él ya sabe. En sí misma toma sus propias decisiones, sabe qué se va a poner, qué no le gusta, qué no le queda, lo que no le agrada. Participa, repito, activamente en las decisiones de casa, en qué comer, qué vamos a ver en la televisión, qué va a tomar. En fin, o sea, decisiones, insisto, de su nivel, pero ya las toma, ¿no? Lo que ahorita me tiene muy impresionada de él es que ya se sabe vestir solo. Entonces, cuando yo le doy su ropa, que lo quiero vestir, me dice que no lo moleste, que él se sabe cambiar solo y que no necesita ayuda. Entonces, pues está muy chico para que ya se sepa vestir solo. Y otra de las cosas es que como ya va a la guardería, pues ya sabe la mayoría, bueno, los colores primarios más que nada, y la mayoría de las canciones que le enseñan ahí. O sea, yo me sorprendo porque yo no se los he enseñado, sino en la guardería. Él me contó de que había visto a una muchacha y le llamó mucho la atención la forma en que iba vestida. Ya le expliqué yo de que, pues, a esa edad, pues a las muchachas les gusta vestirse pues más con más coquetería. Y ya él se quedó sorprendido y dice, ay, bueno. Tan chicos que son, a lo mucho 4 años, y ya se dan cuenta y tienen una idea de las cosas que pasan todos los días. Dicen lo que piensan y se extienden platicando asuntos que hay que explicarles, porque el niño se forma sus ideas y expresa todo lo que ha visto y aprende de nosotros. Los niños de 3 a 4 años han desarrollado su memoria y tienen la capacidad de recordar y narrar sus experiencias sin que esté el objeto presente. Manejan los tiempos pasados y expresan acciones futuras, aun cuando lleguen a confundirse con el ayer, el hoy y el mañana. Platícale, Viri, lo que hicimos. ¿A dónde te subiste? Cuando tienen de 3 a 4 años de edad, los niños comprenden que existe una relación causa-efecto en algunas situaciones y lo manifiestan cuando preguntan ¿por qué? La función de su lenguaje ya es comunicativa y sus preguntas y conversaciones tienen un sentido. Los padres nos damos cuenta que a nuestros hijos se les dificulta pronunciar algunas letras. Nosotros podemos ayudarlos a que mejoren su articulación si practicamos con ellos estos ejercicios. Con la lengua de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo.
Para hacerlo divertido, podemos untarnos miel alrededor de nuestras bocas, hacerla en forma de taquito e intentar tocar la nariz y la barba. Hay que explicarles que estos ejercicios les ayudan a mejorar el lenguaje. Otro ejercicio es que pongamos nuestros labios en forma de beso y pedir a nuestros hijos que hagan lo mismo y después hacerlo juntos. Realmente no, ella no tiene problema de tartamudeo. Ella principalmente es la R, palabras compuestas, son principalmente sus problemas de ella. Tuvo problemas con la letra R, que no la podía pronunciar bien al decir ferrocarril, todo. Más que nada con la R era con la que él tuvo más dificultades. Se trababa, no la pronunciaba bien, cortaba las palabras. Sobre todo con el problema es con la R, ¿no? Que por lo general todos los niños a la edad de los 4 años presentan este tipo de problema. Las maestras afortunadamente a través de juegos, de lenguaje, de juegos con ellos mismos, han tratado de ir superando este problema, ¿no? Pero sobre todo es la R, es la C, que por ejemplo mi niña en lugar de decir sacapuntas dice cazapuntas. Pero la maestra, a través de repetición, de libros, de ir corrigiendo todo estas deformaciones, la niña ha ido mejorando. Está pensando más rápido, por eso es trabajo. Es frecuente que nuestros hijos tengan dificultades cuando empiezan a hablar. El tartamudeo es una de ellas. Es frecuente que nuestros hijos tengan dificultades para hablar, por eso... Es pasajero y se produce cuando el pequeño tiene prisa en hablar y sus pensamientos son más rápidos que sus palabras. Lo que debemos hacer cuando nuestro hijo tartamudea es soplar la palabra. Y pedirle que la repita, sin burlas y evitar que se sienta mal. Porque de lo contrario podemos hacer del tartamudeo un verdadero problema. Que fui a desayunar con mi hijo, estuvimos platicando. Y es curioso escuchar cómo los niños de ahora ya hasta cuentan sus sueños. Veo con mi nieta que los niños ya están muy conscientes y expresan sus pensamientos, sus fantasías y cuentan con claridad las cosas que han hecho en días pasados y todo lo que ven y hacen. Yo siempre pongo atención a lo que dicen mis nietos, porque no está bien que por ser chiquitos no les demos importancia. Vamos a hacer otra vez las vocales. ¿Listo? El aprendizaje del lenguaje se relaciona estrechamente con el desarrollo de la inteligencia. Estas vocales. Las tuyas. Soplo y hasta que la repito. Y el... El habla es el despegue al conocimiento y a la comprensión del mundo que nos rodea. ¿Qué más? Hierro, el lenguaje es una capacidad que comienza con el nacimiento y crece con el niño. Su adquisición implica la convivencia con otras personas en la que intervienen todos los sentidos, particularmente la vista y el oído. ¿Verdad, Cristian?
Nuestros niños tienen gran capacidad para imaginar. Por ello nosotros debemos estimularlos para que desarrollen su imaginación. Una forma de lograrlo es organizarlos para que inventen cuentos o historias reales o imaginarias. Esto les ayudará a tener una mente ágil, a ser creativos y a ejercitar el habla. ¿Cuánta responsabilidad es tener a nuestro cuidado niños pequeños como mis nietos, que siendo tan chiquitos necesitan más que nadie de la ayuda de nosotros los adultos, para que cuando crezcan puedan valerse por sí mismos? Esforcémonos por ser mejores y así crecer con nuestros hijos. Solo con mucho amor y paciencia podremos educarlos.